casa de la Lina y yo. Ya va a llegar. Venga, Fernando. ¿Dónde están los árboles? Está en la casa de la Lina. Vamos a ver si nos hace un cafecito, que dice que lo hace muy bueno. Un café de Colombia. Mira, a ver si Amalia puede. Pues, café de Colombia nos va a hacer. Por la paloma. Tiene aquí un porche precioso de flores que lo vamos a fotografiar ahora mismo. Muy bonito esto. Mira, patatas, buenas patatas tiene ahí. Tiene todo precioso. Lo tiene todo precioso. Claro, es lo que estoy haciendo, sacando un vídeo y ahora haré foto. Y fresa, mira. Tomate, muy bueno que lo tiene. Ni una matica hierba, muy bien. Esta Lina es una artista. Es una auténtica artista esta Lina, cultivando. Esta Lina que es una auténtica artista. No, pero ha tenido pía. ¿Ah, sí? Tiene pimientos, lechugas, fresas. Hay de todo, muchas flores. Muchas flores y tomate ya casi a punto. Esto ya mismo se llena de tomate. Aquí un albaricoquero que ya no le quedan porque sería temprano. Muchas flores. Un ciruelo que no tiene. ¿Tiene? Sí, tiene unas pocas. Y estas son las fresas. Y aquí estas mujeres se han sentado como diciendo que están a gusto, que estamos fresquitos, que está precioso esto. Y aquí Antonio también. Antonio también coge una buena silla, no vaya a caerte eso. Y aquí hay otro ciruelo con ciruelas. Que ya se están poniendo marrones estas ciruelas, sí señor. Y unas parras que echan una uva preciosa, muy buena uva. Allí tiene un aguacate, otro ciruelo, naranjos, un limonero aquí. Un limonero, además tiene un nogal muy grande ahí, lleno de nueces. Maravilloso, sí señor. Y una calabacera. Y aquí un nogal grandísimo. Thank you.
Gracias.